Bueno, mis amigos, bienvenidos a Risol TV. Hoy un viernes más compartiendo con todos ustedes. Programa especial, les traemos Cañeros al Extremo, lo que es Grupo de Monta Los Cañeros, con una nueva renovación. Vienen con toda la potencia, la iluminación, el fuego, las luces, la animación. Alonso Alvarado, de verdad que un espectáculo increíble. Vivimos allá en el primer evento de Cañeros al Extremo, precisamente en el Redondel Chorotega, en Cañas, Guanacaste. Y estas tomas no nos dejan de mentir lo que se vivió allá en Cañas. Así es, mis amigos, muy pero muy buenas noches, gracias por estar compartiendo con nosotros un viernes más de su programa Risol TV. Especial, realmente un espectáculo garantizado al 100%, ojo la presentación, las luces, la pólvora, la pantalla, en el primer evento de Cañeros al Extremo, 15 toros de calidad, Jorge. Así es, lo mejor de las ganaderías, ganadería mi tata de Rafa Chavarría, con torazos que nos trajo a este evento. También Hacienda La Montaña, ganadería premio Tauro a nivel nacional como la mejor del país. Ganadería Beta del Monte de los hermanos Pérez, también ganadería Santa Rosa, por supuesto. Luis Alfonso Pepe Chavarría no podía faltar allá en Cañas, en el evento de los Cañeros, en la inauguración, en el primer espectáculo que le traía a Costa Rica. También ganadería Calderón desde la zona sur, y precisamente también de esta zona, los amigos del sur, Alonso. Así que el espectáculo con ganado estaba garantizado, y ni qué hablar de la planilla titular de los Cañeros, al mando de Edgar Coronado Santana, al cual le enviamos un gran saludo. Sabemos que no se pierde Risol TV, y menos este programa, Alonso, que es especial de la inauguración de su grupo. Bien uniformados, bien presentados, y qué calidad de jinetes tiene el grupo de Monta Los Cañeros, que está a disposición para cualquier comunidad. Llevamos este show de pólvora, llevamos las cámaras de Risol TV, y por supuesto lo mejor del espectáculo y las ganaderías. Definitivamente, Jorge, la presentación al 100% aquí deja mucho que decir de una agrupación bien presentada, bien elegante, bien uniformada, realmente para el deleite de todos los amigos que estaban compartiendo con nosotros. El juego de luces, la pólvora y de todo, Jorge, las imágenes, como dijo usted anteriormente, hablan así solo de un gran evento que se aproxima, y ustedes también van a formar parte de observar este gran evento. Claro que sí, así que a todas las comunidades interesadas en contactar al grupo de Monta Los Cañeros, con Cañeros al Extremo, con todo el espectáculo que ustedes están viendo hoy en la inauguración, bueno, pueden tenerlo en su comunidad, nada más de comunicarse con Edgar Coronado Santana, nuestro gran amigo y el administrador de esta agrupación, al teléfono 8738-1788. Así que ya saben, si quieren a Cañeros al Extremo con todo este espectáculo, no duden en contactarse con Edgar Coronado Santana, y ahí en su comunidad tendremos las cámaras de Risol TV, tendremos show de pólvora, fuego y lo mejor de la animación también, Alonso, porque el público metido de lleno, Redondel completamente lleno allá en Cañas, y bueno, era la tierra, por supuesto, de esta agrupación. La primer jugada, Ariel Pineda, jinete, premio Tauro al mejor de Costa Rica. Hecho un jugadón el día antes en el 4x4 de Olman Badilla, pero este cucarachita que venía de la zona sur de los hermanos Calderón le dice no al nicaragüense, premio Tauro al mejor extranjero. Así es, Jorge, qué manera de jugar este toro, el cucarachita, donde se está quitando a uno de los mejores jinetes hoy por hoy en Costa Rica, premio Tauro. La forma, el juego, la velocidad le dice hola y adiós, nos vemos en la próxima. Elevado ese toro, jugando como nos gusta. Así es, Alonso, y bueno, recordarles la próxima fecha de Cañeros al Extremo, 3 de diciembre en Bagaces, Guanacaste, con las ganaderías Cuatro Reinas de Julia Tencio, allá desde la zona sur, ganadería Mi Tata de Rafa Chavarría, ganadería Capusa de Javier Campos, y por supuesto la planilla titular de Cañeros al Extremo. Recuerde, en Bagaces, 3 de diciembre, llega gracias a Volpa Supermercados, el que lleva a Cañeros al Extremo hasta Bagaces este 3 de diciembre. Y por supuesto ahí estaremos con las cámaras de Risol TV.
Así es la invitación, el próximo 3 de diciembre nos vamos para Bagaces, nos vamos con la siguiente jugada. Y ojo también, Jorge y público, las tomas ahí en la manga, donde se da totalmente la pelea, donde se va a venir la vestimenta y por supuesto colocándose el chaleco del corral. Jorge y mis amigos, este segunda monta de la noche, por supuesto usted la vive en su programa Risol TV. Claro que sí, agradecer a Luli, uno de los patrocinadores grandes que tiene Risol TV, chalecos de monta El Gran Corral, un patrocinador que además de darle seguridad a los jinetes, se preocupa por lo que es la imagen. Alonso, vemos qué belleza de chaleco, un chaleco con los logos que usted quiera poner, ahí tenemos los de Ganadera Mi Tata, tenemos el logo de Risol TV, así que ellos se lo personalizan al gusto, no duden en contactar por supuesto a Chalecos de Monta El Gran Corral al 86 31 16 83 o al 61 17 16 67. Además de chalecos, hacen camisas, hacen jarras. Bueno, tienen lo que ustedes quieran y por supuesto con la línea vaquera o con la línea que usted quiera personalizar. Están ubicados en Barrio México. Ya saben, contacten a nuestros amigos de Chalecos de Monta El Gran Corral. Así es, saludo especial para toda esa familia que viene compartiendo con nosotros ya en los mejores eventos de Costa Rica. Nos vamos, se prepara la siguiente jugada. Ahí está esa cámara totalmente en manga de salida. Ahí están enfocando las espuelas, los 7 milímetros reglamentarios del siguiente montador, donde va a llegar los detalles, los que usted no ve. Nosotros se lo traemos en este programa, por supuesto. Jorge, vea qué calidad de tomas le traemos en este programa. Así es, Alonso. Y qué importante lo que usted acaba de decir. Espuelas reglamentarias, Alonso, esta agrupación anda estricta con eso. Aquí se cuida el ganadero, se cuidan los animales y por supuesto no se le da ventaja al jinete, pero tampoco se le achaca. Se cuida el jinete, se cuida el toro y se cuida el espectáculo, se preocupa por el público y bueno, por supuesto las espuelas reglamentarias, el médico veterinario Don Ronnie, que también estuvo acompañándonos los dos días, pendiente de que fueran desinfectadas. Aquí vemos a Reinaldo Lara en el mujeriego, un toro que no pudo, un jinete que sabemos que viene prensando de gran manera, hoy por hoy de los mejores de Costa Rica, el famoso Rey, de verdad que hace muy bien las cosas y el toro la verdad le faltó, Alonso, para el gran jinete que llevaba encima. Lástima, lo observamos acá, el toro le faltó potencia, pero por supuesto potencia llevaba el jinete. Lo vamos a observar en este momento en la segunda cámara que estábamos compartiendo, ahí donde sale el toro bien sentado, el jinete bien sembrado, como le podemos llamar en el argot taurino, y el toro también falta de potencia, ahí se quiso quedar redondero, pero ahí le resintió la espuela, Jorge, resintió la espuela en ese gran evento de Cañeros al Extremo. Sale bien el toro, Alonso, sale con buena redondera, sale rápido, pero baja, siente la prensada de Reinaldo y bueno, aflojó un poquito también. Muchísima gente en la arena, sabemos cómo disfrutan en Cañas la montadera de toros y bueno, todo el mundo quiere estar cerca de la acción. El Coco Loco de Ganadería Beta del Monte, montado por Junior Martínez. Un toro que sale ahí cerca de la puerta, un poco pausado, el jinete con problemas y al final este Coco Loco que era de nuestro amigo Tony Barahona, hoy en manos de Gardner Pérez y sus hermanos, Ganadería Beta del Monte, el propietario de este toro, el Coco Loco. Mis amigos, Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades. Pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa. Contáctenos al 2494-1400 o al 8526-5195. Los pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. La doctora Francela Rojas y la doctora Vanessa Ramírez les brindarán una excelente atención. Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Cuentan con servicio de emergencia las 24 horas. Alonso, ubicados allá en Grecia, Dental Tutela. Definitivamente 100% recomendado esta clínica Dental Tutela en Grecia, ubicados. Gran evento, por supuesto, estamos viviendo, estamos disfrutando en este su programa Risol TV. La cámara nuevamente, Jorge, ¿por qué me indico tanto y les digo que observemos esta cámara? Es el detalle que se da, lo que nosotros no vemos, lo que el público no está observando, nosotros se los traemos en este momento. Ahí están preparando la siguiente jugada en una noche fantástica, una noche que el público la pasó súper bien. Así es, Alonso, son tomas que muchas veces no ve
la gente que va al redondel, tampoco la que lo ve por televisión. Pero nosotros en Risol TV nos damos a la tarea de traerle cada una de esas tomas, el previo a cada una de las montas que se realiza. Recordemos que le estamos trayendo lo que fue la inauguración del grupo de monta Cañeros al Extremo, celebrado allá en el redondel Chorotega, en Cañas, Guanacaste, el 5 de noviembre pasado. Así que, mis amigos, disfruten y sigan con nuestro programa Risol TV. Y si ustedes quieren que lleguemos a su comunidad, a traerles a todo Costa Rica un tope, una corrida de toros, un campeonato de monta, no duden en contactarnos al teléfono que aparece en pantalla. Somos Risol TV. Definitivamente. Y también sea parte de nosotros. Este domingo los invitamos a la gran final allá en Puriscal. Nos vamos para la gran final de la Asociación Taurina Puriscaleña este domingo 26 a partir de las 4 de la tarde. Nos vamos con la siguiente jugada. Eddie Torres, el chicharito que sale hacia adelante, Jorge, sin ningún problema para este jinete. Sí, se nos va un poquito este toro, el chicharito Alonso, pero bueno, el espectáculo está a lo mejor allá en el redondel Chorotega. Mis amigos, recordarles, se vienen las fiestas del Líbano de Tilarán del 15 al 18 de diciembre. Ojo, porque hay rodeo, monta de toros, hay reinado juvenil el viernes 15, que es la inauguración. El sábado 16, rally de motos y cuadras a las 6 de la tarde. Por supuesto, los toros con ganadería de Rancho Capú de Belisario Ruiz y ganadería Capuza Javier Campos, con el grupo de monta Los Cachorros, allá en Líbano de Tilarán. Y bueno, a las 9 de la noche, ya precisamente en este lindo pueblo, gran baile con Azul Plata. El domingo 17 de la mañana hay actividades, hay ciclismo recreativo, atletismo recreativo, gran cabalgata amenizada con sonido Monteverde y las estrellas de Fanny. Subasta a las 5 de la tarde y los toros llegan a Líbano de Tilarán con el grupo de monta Los Cañeros. Cañeros al Extremo, domingo 17, con las ganaderías Hacienda Santa Rosa, J.C. Salazar y ganadería Mi Tata. Y el lunes 18, el gran cierre con el grupo de monta Los Nicollanos y ganadería Beta del Monte. Cañeros al Extremo, allá en Líbano de Tilarán. Nos vamos a un corte, mis amigos, y volvemos con más de Risol TV. Fiestas, Fiestas Avangares Cruz Roja 2017. Te esperamos del 14 al 18 de diciembre. Los mejores eventos taurinos. Sábado 16 de diciembre, 12 mediodía. Gran tope nacional. Realice su inscripción en preventa por solo 10.000 colones en la Cruz Roja de Miramar, Cañas, Colorado y Las Juntas, y en Soda Yupi, frente a Volpa Supermercados. El día del evento le costará 15.000 colones. Fecha límite de preventa 30 de noviembre. Con tu inscripción usted participa en la rifa de un potro, premios en efectivo y un salto del caballo El Centinela. Organiza Cruz Roja de Avangares y Grupo de Amigos. Recuerda, del 14 al 18 de diciembre, Fiestas Avangares Cruz Roja 2017. Ven, disfruta y colabora con la Cruz Roja de Avangares. ¡Te esperamos! Los Nicollanos, el grupo de monta con mayor proyección de Costa Rica. Estos son nuestros eventos. 18 de noviembre, El Llano en Santa Cruz. 19 de noviembre, Corralillo de Nicoya. En diciembre, 2 de diciembre, Quebrada Honda. 3 de diciembre, San Rafael, Avangares. 10 de diciembre, Bagaces. 16 de diciembre, Comunidad en Carrillo. 17 de diciembre, Las Juntas. 18 de diciembre, Líbano en Tilarán. 23 de diciembre, Belén de Carrillo.
Carrillo. 25 de diciembre, Puerto Humo de Nicoya. 28 de diciembre, Filadelfia. 29 de diciembre, Paraíso de Santa Cruz. Grupo Los Nicoyanos. Los Nicoyanos. Ven a disfrutar el mejor ambiente de toros, caballos y rodeo. Gran inauguración del Centro Ecuestre Vaqueros. El próximo 6 y 7 de enero. Competencia de barriles, breakaway, lazo doble. Con premios de 1,000,000 de colones en cada disciplina a la gran final. Y premios en efectivo en cada fecha. Además, exhibición de monta de toros, donde tendremos el chambacú de Hacienda Los Cocodrilos. Y monta de broncos. La fiesta, el baile y la mejor animación tiene en nombre, en Vaqueros, el nuevo centro ecuestre, ubicado en ruta 27 de la Rotonda del Coyol, 300 metros este. Te invita Rizol TV. La Asociación Taurina Puriscaleña le invita a la sexta gran final del Campeonato de Monta este próximo domingo 26 de noviembre, 4 de la tarde, en el Redondel de Puriscal. Tendremos los mejores toros de la zona y toros de televisión como el Coyotillo de Miguel Cortés y el Coco de Rancho J.C. Salazar. Además, el toro campeón de la ATC del Caribe, Ganadería Chinchilla, entre otros. Contaremos con las cámaras de Teletica y Rizol TV. Los esperamos este domingo 26 de noviembre en Puriscal Centro. Te invita la ATP y Rizol TV. Bueno, mis amigos, gracias por continuar con nosotros con este su programa Rizol TV. Y es que qué llenazo, qué bien la pasamos en esa gran inauguración de Cañeros al Extremo, Jorge. Claro que sí, un evento fuera de serie realizado el pasado 5 de noviembre allá en el Chorotega, Redondel Premio Tauro al Mejor de Costa Rica. Ahí vemos el llenazo que teníamos ese día, cómo se presentaron, cómo disfrutó la gente en la barrera, abajo en la plaza, en el graderío. Bueno, Alonso, de verdad que la fiesta taurina es gran espectáculo. Y aquí vemos el grupo completo patrocinado por el Colono, bien uniformados, bien presentados. Y esto es, amigos, Cañeros al Extremo. Definitivamente la planilla mayor ahí en la fotografía para el recuerdo, por supuesto, de Cañeros al Extremo, porque nos vamos con lo mejor de los toros en la segunda parte. Gracias nuevamente por estar compartiendo con nosotros viernes a viernes, 7 de la noche. Nos vamos con el Carlos y este toro venezolano que sale arriba, girando bien con potencia este toro, Jorge. Así es, Alonso, el venezolano, toro de ganadería Beta del Monte, hermanos Pérez, un toro que le faltó, Alonso, un toro que conocemos la potencia que tiene, la velocidad que tiene este venezolano, aquí un poquito confundido, y Carlos Traña le logra hacer la tarea a este toro, excelente por el jinete que logra vencer uno de los grandes toros hoy por hoy consolidados en Costa Rica. Mis amigos, recordarles las fiestas, las juntas de avangares, Alonso, del 14 al 18 de diciembre. Oiga, ahí la fiesta está a lo grande. Inicia el jueves 14 con una corrida totalmente gratis para todo el pueblo de las juntas de avangares que quiera asistir. Y ojo, no son toros de prueba, viene ganado de televisión. Tenemos el Coco de J.C. Salazar, toro que ganó allá la Copa Zapote, totalmente gratis para toda la gente que asiste. Y recordemos que son fiestas organizadas por la Cruz Roja, así que apoyar. Seguimos con el viernes 15 a Sed de Costa Rica, con las ganaderías Hacienda Las Palmitas, Ganadería Beta del Monte y Hacienda Santa Rosa. Alonso, seguimos con más. Jorge Cordoncillo en el Cubanito de Ganadera Mi Tata, Rafa Chavarría, qué torazo. Vemos la velocidad que le imprime, vemos cómo mete a Jorge Cordoncillo en problemas. Tiene que acostársele, qué excelente jinete, qué técnica para lograr combatir la velocidad que le imprimió este cubanito. Definitivamente una gran jugada por Jorge Cordoncillo, que lo vemos agitado, complicado. Estos toros, Alonso, meten muchísimo. Vemos cómo él se le acuesta. Aquí podemos ver la técnica de Jorge, va bien en el toro, lo empieza a meter en problemas la velocidad, y vemos dónde acuesta su cuerpo para que no lo metiera definitivamente el toro a la cabeza. Logra ganarle
Jorge Cordoncillo, pero muy bien por los dos. Felicitar a Rafa Chavarría, ganadera mi tata. Qué excelente toro y cómo se viene armando mi tata de ganado bueno, Alonso. Así es, excelente esta ganadería, ganadería mi tata. Y qué bien por esta jugada, qué bien que la vivimos. La siguiente, Eric Carrillo en el compadre, este toro que, bueno, vino un poquito confundido el juego y después se fue el montador. Jorge no lo pudo hacerle el tiempo a este toro. Así es, Alonso, un poco complicado, confundido el toro, como usted lo decía, enredado un toro con un juego no tan definido, pero bueno, era parte del espectáculo, parte de lo que se vive en la monta de toros. Vemos toda la gente disfrutando, aquí vemos donde el toro sale, cambia un lado, cambia al otro, esto da mucha dificultad a un jinete. Vemos que él trata de hacer de lo mejor, pero no puede con este toro que tenía mucho cambio. Al final le creó mucha dificultad al jinete. Mis amigos, sigo con más de la agenda de las fiestas de las juntas de Avangares. Recordemos que son del 14 al 18 de diciembre, así que todos invitados. El sábado 16 de diciembre, Las Águilas, el grupo Show de Costa Rica, ojo, con Hacienda Las Palmitas y con Ganadería La Tormenta. Ahí tendremos los toreros enanos, tendremos también la animación de Michael Blake. Oiga, y a mediodía es el tope nacional de la Junta de Avangares, así que todos cordialmente invitados. Mientras tanto, vemos la siguiente jugada, Moisés Padilla en el Coral, al estilo jaripeo, el estilo que le gusta a Moisés, que viene implantando. Qué jinete, jinete completo definitivamente en este toro de ganadera mi tata, el Coral. Y es que de qué forma se puede votar a un jinete de esta categoría, de este calibre, ya ni siquiera al estilo jaripeo, Jorge, la velocidad que tiene este jinete para pedir puerta, la sincronización que tiene, y podemos decirle así también el pulso para no pegar la espuela en el pretal. Alonso, es de admirar con la tranquilidad que Moisés Padilla llega a la manga. Lo vemos cómo llega tranquilo, él no llega ofuscado, él no llega alterado. Llega definitivamente a hacer lo que él sabe hacer con una tranquilidad increíble y una técnica exquisita. Se le deja caer al toro y sale de gran manera un jinete completo, Moisés Padilla, jinete invitado por los cañeros ahí al evento, a la gran inauguración. Orlin Mejía era el siguiente montador en este toro, el Monte Limar. Definitivamente nos vamos con la siguiente jugada. Este es Monte Limar saliendo, jugando tanda de redonderas, un poquito a la derecha, viene a la izquierda, afecta mucho también a estos muchachos en la plaza. Definitivamente muchos improvisados, el cual dificulta mucho el juego de los toros, más si hay bastante bravura, Jorge. Así es, Alonso, vemos un toro que sale con gran potencia, sale de gran manera, y ahí el jinete que logra pararle la espuela a los 8 segundos. Aquí vemos la repetición, donde el toro sale con ganas, redondero, definido, excelente la sentada del jinete, a una mano con gran equilibrio, dominando el toro con grandes cambios. Aquí es donde ya el toro se siente dominado, donde él va con la gente, donde no sabe para dónde agarrar, pero excelente el tiempo de calificación, tanto para el jinete como para el toro, excelente la faena. Mis amigos, vamos a un corte comercial y volvemos con más de su programa Risol TV. Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades. Pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. La Asociación Taurina Puriscaleña le invita a la sexta gran final del Campeonato de Monta este próximo domingo 26 de noviembre, 4 de la tarde, en el Redondel de Puriscal. Tendremos los mejores toros de la zona y toros de televisión como el Coyotillo de Miguel Cortés y el Coco de Rancho J.C. Salazar. Además, el toro campeón de la ATC del Caribe, Ganadería Chinchilla, entre otros. Contaremos con las cámaras de Teletica y Risol TV. Los esperamos este domingo 26 de noviembre en Puriscal Centro. Te invita la ATP y Risol TV.
Bueno, y las fechas de producciones Blacky Víquez y las Águilas de Costa Rica para estos días está buenísima. 2 de diciembre, Cóbano, inauguración de las Águilas Internacionales. 3 de diciembre, Quebrada Honda de Nicoya con Grupo de Monta Las Águilas. 10 de diciembre, San Antonio de Tulín, Las Águilas. 16 de diciembre, La Junta de Vangares, Las Águilas, con la animación de Michael Blake y la presentación de los toreros enanos. 17 de diciembre, San Lázaro de Nicoya, con el grupo de monta Las Águilas. 17 de diciembre, Jesús María San Mateo, Águilas Internacional. 23 de diciembre, Aranjuez, con el grupo de monta Las Águilas. 25 de diciembre, Belén de Carrillo, La Legión del Mal. 28 de diciembre, Sardinal con La Legión del Mal. 29 de diciembre, Playa Sámara, Las Águilas. 30 de diciembre, Sardinal, Águilas Internacional. 30 de diciembre, Ojancha con el grupo de monta Las Águilas. 31 de diciembre, Moracia de Nicoya con el grupo de monta Las Águilas. Estas son las próximas fechas de Las Águilas que usted quiere ir y quiere disfrutar porque están que arden. Hoy vamos a hablar acerca de la diabetes y la salud bucodental. Lo primero que necesitamos saber es cuando una persona es diabética, esto es cuando los niveles de azúcar son muy altos en sangre, además de que esta persona no produce la cantidad de insulina necesaria para su cuerpo. Las personas con diabetes se encuentran en un mayor riesgo de padecer problemas de salud oral. ¿Esto por qué? Porque son más susceptibles a la infección bacteriana y tienen una capacidad muchísimo más reducida que una persona sana de combatir las bacterias que invaden las encías. Dentro de cómo prevenir los problemas dentales en personas diabéticas, lo principal es controlar la glucosa en sangre, además de que lavar de una mejor forma los dientes, además de las encías, y unas visitas regulares al dentista. En el caso de que la paciente contenga alguna afta o alguna vejiga, es necesario que visite al dentista lo más rápido posible, porque así nos evitamos de que esta lesión pueda ser más grande. Además de evitar fumar y, si tiene dentaduras postizas, quitárselas en la noche. Vamos a hablar un poquitito de cómo tenemos que lavar y cepillar las dentaduras postizas generalmente en pacientes que padecen de diabetes. Esto es una dentadura postiza. Generalmente el paciente coloca algún tipo de aditamento para colocársela en boca, y hay otros que no necesitan aditamentos mecánicos para colocarlos en boca. Lo ideal es lavarlo con jabón líquido de cualquier marca. No se debe lavar con pasta porque crea poros en la superficie de la prótesis, y estos poros producen mal aliento, además de que se manchan las prótesis dentales. Entonces, lo ideal es lavarlo con jabón líquido. Entonces, una vez que lavamos bien por dentro, quitamos absolutamente todos los aditamentos que están colocados y pegados en las prótesis, vamos a lavar igual los dientes por fuera de una correcta forma. Cuando ya nos aseguramos de que la prótesis está limpia, entonces, si tenemos algún tipo de dientitos todavía en boca, vamos a utilizar otro cepillo dental, y ahí sí lo vamos a lavar con pasta. Ya una vez que terminamos de hacer toda la limpieza, tanto de boca como de las prótesis, en las noches es recomendable que la prótesis se remueva totalmente de la boca. ¿Esto por qué? Porque nos evita que muchos hongos, que en la noche generalmente suceden, se nos afecten en la boca. Y los pacientes diabéticos están más comprometidos a esos hongos. Entonces la vamos a lavar, y cuando ya está totalmente limpia, la vamos a colocar en un vasito de agua. Eso lo que nos va a permitir es que el acrílico, que es el material que está hecho en las prótesis, se vaya a hidratar. Así en el día podemos garantizar que la prótesis está de una manera limpia, y durante la noche nuestros tejidos dentales pudieron haber descansado lo necesario para evitar algún tipo de formación de hongos o algún tipo de formación de aftas con la utilización de las prótesis. Bueno, mis amigos, seguimos con más de su programa Risol TV. Estamos desde el Redondel Chorotega, Cañas, Guanacaste, con la inauguración del grupo de monta Cañeros al Extremo. Alonso Alvarado, encargado de poner a moverse ese redondel, animado, las luces, espectáculo completo se vivió allá en Cañas, Guanacaste, Alonso. Definitivamente, Jorge, qué público más metido, cómo cantaba, cómo disfrutaba, cómo la pasamos re bien en la inauguración del grupo de monta Cañeros al Extremo, ahí con el apagonazo, disfrutando las diferentes tipos de canciones para hacer algo diferente, Jorge.
Así es, Alonso, el espectáculo con el sello de la AA, el sello Rizol presente en la inauguración de Cañeros en Extremos. Don Joel Cepeda, una de las ganaderías presentes en este evento, la ganadería Premio Tauro a nivel nacional. Saludo hasta la Cruz de Guanacaste, allá asciende la montaña. Vemos a este toro, el dorado. Esteban Obando era el jinete, potente, hermoso el toro, grande y con juego espectacular. Alonso se quita este jinete. Qué bien por este toro, lástima por el jinete donde no lo calentó, pero difícil totalmente el juego, el toro elevado con potencia, lo vamos a observar nuevamente, ahí sale Jorge, vea cómo le hace el cambio totalmente, ahí le totalmente lo mete en problemas al jinete, le dice hola y adiós, nos vemos en la próxima. Qué lindo esa estampa de toro, bien presentado. Un torazo ese dorado, felicidades don Omar Cepeda, don Joel Cepeda, Hacienda La Montaña, gran ganadería, como lo decíamos antes, Premio Tauro a nivel nacional. Mis amigos, los eventos de los Cañeros, apunten las fechas porque el 3 de diciembre los Cañeros al Extremo estarán en Bagaces, gracias a Volpa Supermercados. El 9 de diciembre en Ciudad Neily, Zona Sur. 10 de diciembre, Colorado de Avangares. 17 de diciembre, Líbano de Tilarán. También estarán en Comunidad de Carrillo y en Jicaral. Oiga, Alonso, tres fechas el mismo día. Gran agrupación con una planilla amplia para cubrir tres eventos. 24 de diciembre, Puerto Humo. Y el 31 de diciembre en Palmira de Cañas. Definitivamente esta es la agenda de los Cañeros, por supuesto. Y esta jugada, Johan, con este toro que también sale potente, pero lo está dominando bien el montador. Así es, Alonso. Bueno, mis amigos, seguimos con más información de las fiestas de las juntas de Avangares, porque el domingo 17, campeonato de monta con el grupo de monta Los Nicoyanos, ganadería Rodríguez y Hacienda La Montaña, esa ganadería que estamos viendo en este momento con su toro, el Panza Blanca, Hacienda La Montaña, Alonso. Así es, Jorge, definitivamente el juego de este toro, el Panza Blanca, llevando hasta el final el jinete y lamentablemente ahí toca suelo, Jorge. Así es, no pudo el jinete con este toro, el Panza Blanca de Hacienda La Montaña. Alonso y amigos, y el gran cierre en las juntas de Avangares está a cargo de Cañeros al Extremo. Ojo con las ganaderías de Hacienda Santa Rosa de Pepe Chavarría, ganadera Mi Tata que viene creciendo como la espuma de Rafa Chavarría, y la ganadería de Rigo Cordero. Así que 18 de diciembre aparten la fecha porque gracias a Volpa Supermercados llega Cañeros al Extremo hasta las juntas de Avangares. Definitivamente a compartir con nosotros, nos vamos a celebrar ya las fiestas allá en diciembre y por supuesto en las juntas de Avangares. Seguimos con el programa Rizol TV, gracias por estar compartiendo con nosotros viernes a viernes aquí viendo otra de las jugadas de esa noche, noche espectacular allá en el Redondel, Chorotega, llenazo completo, disfrutando al máximo, Jorge. Claro que sí, Alonso, recuerde, Cañeros al Extremo. Es los Cañeros, el grupo de monta que viene con una renovación en su espectáculo, en su planilla y con lo mejor para los pueblos. Así que a tomar en cuenta esta gran agrupación porque traen las cámaras de Rizol TV a las fechas que se han contratado. Ahí vemos a Jorge Cordoncillo, uno de los que se faja en la manga a colaborar, a listar toros y un excelente jinete también. Aquí, amigos, pueden ver la preparación. Aquí está colocando el pretal. El pretal es el mecate que lleva adelante este toro para lo que es el sostén del jinete, la guía. Toro el Tragedia de Pepe Chavarría, Hacienda Santa Rosa, montado por Mario Madrigal. Excelente jugada, un toro que sale ganoso, redondero. Mario Madrigal, bien puestas esas espuelas. Alonso un poquito atrasado con los movimientos del toro, pero la sentada le ayuda y desocupa esta Tragedia con un poquito de problemas, pero ya había hecho el tiempo de calificación. Excelente jugada y excelente toro Pepe Chavarría, qué torazo ese Tragedia, nos brindan una gran jugada con un espectáculo para todo ese público que llenó el Redondel Chorotega. Definitivamente un toro rápido, elevado, duro, con bastante fuerza. Al final, el Tragedias de quitándose el montador. Pero ahí llegan los toreros a hacer a salvaguardar, Jorge y mis amigos, la integridad física del montador. Alonso, fiestas
San Francisco de Grecia. Se le conoce como Zapotrista a este lugar del 15 al 26 de diciembre, redondeles, arepa. Así que todos asistir a estas grandes fiestas. Ojo, Axel Valverde en este toro, el comején de Pepe Chavarría. Hacienda Santa Rosa, qué toro más bueno este comején, Alonso. Así es, Jorge, definitivamente no puede el montador, no puede el jinete con este toro. El juego ya lo vamos a observar nuevamente para detallar la jugada cuando sale este comején con fuerza, cuando sale este comején a dar el buen y excelente juego. Ahí lo observamos en este momento, el cambio totalmente que le hace Jorge, que lo mete y le dice: mi hermano, nos vemos en la próxima, hoy no va a ser su día, hoy no va a ser su noche. Se fue hasta la arena, se fue hasta el terreno que los jinetes no quieren tocar definitivamente. Ahí viene con la cara de angustia que no le hace el tiempo, Jorge. Así es, Alonso. Y bueno, mis amigos, como les decía, Redondeles Arepa los invita del 15 al 26 de diciembre. Michael Blake, Walter Artavia, Ganadería 3X, gran espectáculo allá en San Francisco de Grecia. Bueno, amigos, y estos son los ganadores de la primer fecha de Cañeros al Extremo, celebrada en el Redondel Chorotega en Cañas, Guanacaste, el pasado 5 de noviembre. En los montadores, primer lugar, Jorge Cordoncillo, el famoso Cuilo. Segundo lugar, Mario Madrigal. Y en el tercer lugar, Yanán Romero. Los toros, las ganaderías. En primer lugar, ganadera Mitata, con el toro El Cubanito de Rafa Chavarría. El segundo lugar es para Hacienda Santa Rosa de Pepe Chavarría, con su toro El Tragedia. Y el tercer lugar para el comején, también de Hacienda Santa Rosa, de Pepe Chavarría. Mis amigos, los invitamos a la próxima fecha de Cañeros al Extremo, 3 de diciembre. Volpa Supermercado los lleva hasta Bagaces, Guanacaste. Así que siga con más de la información aquí en Risol TV y nos vemos el 3 de diciembre con Cañeros al Extremo en una fecha más de esta agrupación. Fiestas Avangares Cruz Roja 2017. Te esperamos del 14 al 18 de diciembre. Los mejores eventos taurinos. Sábado 16 de diciembre, 12 mediodía. Gran Tope Nacional. Realice su inscripción en preventa por solo 10.000 colones en la Cruz Roja de Miramar, Cañas, Colorado y Las Juntas, y en Soda Yupi, frente a Volpa Supermercados. El día del evento le costará 15.000 colones. Fecha límite de preventa 30 de noviembre. Con tu inscripción usted participa en la rifa de un potro, premios en efectivo y un salto del caballo El Centinela. Organiza Cruz Roja de Avangares y Grupo de Amigos. Recuerda, del 14 al 18 de diciembre, Fiestas Avangares Cruz Roja 2017. Ven, disfruta y colabora con la Cruz Roja de Avangares. Te esperamos. Grupo Los Nicoyanos, el grupo de monta con mayor proyección de Costa Rica. Estos son nuestros eventos. 18 de noviembre, El Llano en Santa Cruz. 19 de noviembre, Corralillo de Nicoya. En diciembre, 2 de diciembre, Quebrada Honda. 3 de diciembre, San Rafael, Avangares. 10 de diciembre, Bagaces. 16 de diciembre, Comunidad en Carrillo. 17 de diciembre, Las Juntas. 18 de diciembre, Líbano en Tilarán. 23 de diciembre, Belén de Carrillo. 25 de diciembre, Puerto Humo de Nicoya. 28 de diciembre, Filadelfia. 29 de diciembre, Paraíso de Santa Cruz. Grupo Los Nicoyanos. Los Nicoyanos.
Clínica Dental Tutela, odontología general y especialidades. Pensamos en tu salud, cuidamos de tu sonrisa. Estamos ubicados en Grecia. Nos pueden encontrar en Waze como Dental Tutela. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 mediodía y de 1 y 30 de la tarde a 6 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Domingos con cita previa. Contáctenos al 2494-1400. Somos Dental Tutela. Real Alajuela, etapa 2, local 2, en Como en Casa, restaurante. Los invito a que vengan y me visiten. Tenemos variedad en platillos, en carnes, es nuestra especialidad, es una parrilla argentina. También ofrecemos platos ticos. Tenemos un variado menú ejecutivo, como de lunes a viernes, y ofrecemos también pastas, ensaladas, platos vegetarianos. Tenemos una cava preciosa, con muchísima variedad en vinos, los mejores internacionales se sirven aquí en Como en Casa. De pronto también tenemos eventos, algunas fechas del mes. Los invito a que entren en nuestra página Como en Casa, Parrilla Tica Argentina, y en Facebook pueden encontrar también el anuncio de todas las promociones que tenemos, los platos que estamos ofreciendo y las actividades. Los invito, es muy cerca y es un lugar muy lindo con amplio parqueo y un ambiente sano, familiar. Bueno, mis amigos, continuamos con más de su programa Risol TV. Ahora les traemos una sección especial de lo que fueron los lazos de lujo en Premios Tauro, parte importantísima de lo que se da en los eventos, Alonso. Definitivamente el complemento perfecto, los lazos de lujo, realmente sorprendentes la calidad de estos señores que nos acompañaron en esa noche. Así es, ahí vemos a José Antonio Álvarez, el famoso sancarleño de la dinastía de Toño Pelón, excelente lanzador, para muchos de lo mejor que tiene Costa Rica. También Yadid Arrieta, lanzador premio Tauro a nivel nacional como el mejor de Costa Rica, presente allá en el Redondel Chorotega en Cañas, Guanacaste. Definitivamente es que esa noche observamos caracoles, volantines e inversos de todo, Jorge, porque realmente la técnica que tienen estos señores y el complemento de la velocidad hace esto realmente un arte. Y es que hablábamos con Sancarleño, la dificultad que tiene el lazo de lujo, la coordinación, el entrenamiento, qué manera de abrir esa gasa. Sancarleño, vemos, y con la velocidad que pasa enfrente de este toro de nuestro amigo Pepe Chavarría, el Catala, un muñeco de toro. Excelente los lazos y bueno, muy fijos los lazadores que tuvimos en Premios Tauro. Ahí tenemos el toro campeón, Premio Tauro al mejor toro rústico del año, toro de Don Maynor Gutiérrez, al cual le enviamos un gran saludo. Sabemos que no se pierde Risol TV, ese toro llamado el Bochorno, que físicamente es un muñeco también en el juego, el estilo rústico de lo mejor que tiene Costa Rica. Así es, Jorge, y aquí observamos donde viene Sancarleño al inverso totalmente, ahí pierde por un momento donde va la soga, donde va totalmente directo al fondo, va de lazo, Jorge, donde se lleva ese toro nuevamente, que ahí llega el lazo. Qué bien estos lazadores esa noche de Premios Tauro allá en ese gran escenario. Gracias nuevamente, Cañas, gracias nuevamente Costa Rica por el apoyo. Wilber Granados también desde Paraíso de Cartago llegó, Wilber, con ese caracol a doble vuelta, velocidad y el lazo perfecto. Así es, Alonso. Bueno, amigos, invitarlos porque la gran inauguración del Centro Ecuestre Vaqueros ya tiene fecha, 6 y 7 de enero. Ojo, porque estarán los auténticos gruperos, los meros meros con su poderío grupero. Y bueno, en los eventos tendremos competencia de barriles, tenemos Breakaway, lazo doble con premios de 1,000,000 colones en cada disciplina a la gran final, y premios en efectivo cada fecha
además de exhibición de monta de toros, donde tendremos el chambacú de Hacienda Los Cocodrilos y también monta de broncos. La fiesta, el baile y la mejor animación tiene nombre: Vaqueros, el nuevo centro ecuestre. Definitivamente 6 y 7 a compartir con nosotros, a pasarla súper bien. Mis amigos, nos vamos a un corte y regresamos con más de su programa Risol TV. Ven a disfrutar el mejor ambiente de toros, caballos y rodeo. Gran inauguración del Centro Ecuestre Vaqueros. El próximo 6 y 7 de enero. Competencia de barriles, breakaway, lazo doble. Con premios de 1,000,000 de colones en cada disciplina a la gran final. Y premios en efectivo en cada fecha. Además, exhibición de monta de toros, donde tendremos el chambacú de Hacienda Los Cocodrilos. Y monta de broncos. La fiesta, el baile y la mejor animación tiene en nombre, en Vaqueros, el nuevo centro ecuestre, ubicado en ruta 27 de la rotonda del Coyol, 300 metros este. Te invita Risol TV. Bueno, y las fechas de producciones Blacky Víquez y las Águilas de Costa Rica para estos días está buenísima. 2 de diciembre, Cóbano, inauguración de las Águilas Internacionales. 3 de diciembre, Quebrada Honda de Nicoya con Grupo de Monta Las Águilas. 10 de diciembre, San Antonio de Tulín, Las Águilas. 16 de diciembre, La Junta de Vangares, Las Águilas, con la animación de Michael Blake y la presentación de los toreros enanos. 17 de diciembre, San Lázaro de Nicoya, con el grupo de monta Las Águilas. 17 de diciembre, Jesús María San Mateo, Águilas Internacional. 23 de diciembre, Aranjuez, con el grupo de monta Las Águilas. 25 de diciembre, Belén de Carrillo, La Legión del Mal. 28 de diciembre, Sardinal con La Legión del Mal. 29 de diciembre, Playa Sámara, Las Águilas. 30 de diciembre, Sardinal, Águilas Internacional. 30 de diciembre, Ojancha con el grupo de monta Las Águilas. 31 de diciembre, Moracia de Nicoya con el grupo de monta Las Águilas. Estas son las próximas fechas de Las Águilas que usted quiere ir y quiere disfrutar, porque están que arden. Bueno, mis amigos, y es que continuamos con esto que nos gusta. Nos vamos para otro gran evento allá en Barranca Punta Arenas, donde nuestro amigo Coneja. Así es, ya le habíamos traído lo que fue la cabalgata allá. Ricardo Jiménez, gran salud y gracias una vez más por haber confiado en Risol TV. Y es que ahí el bailongo, la fiesta, los amigos se reúnen en el Roble de Punta Arenas. Y bueno, esta vez estuvimos ahí presentes disfrutando con ellos. Después del baile venía la montadera de toros y es lo que le vamos a traer hoy aquí en su programa Risol TV. Definitivamente que la pasamos súper bien un domingo. Bueno, Jorge, con grandes amigos, ahí está la carnita asada, pasamos muy pero muy bien, gracias a estos buenos amigos allá en Barranca Punta Arenas, por supuesto, compartiendo con nosotros un año más, y le vamos a traer lo mejor de los toros. Así es, Alonso, la fiesta se arma ahí a lo grande, ahí puede disfrutar de grandes comidas, de una excelente atención, donde está a cargo Ricardo Jiménez y su familia, y vemos a su esposa Katherine apoyándolo y bueno, de gran manera en el redondel de Coneja, como se le conoce. Exhibición de barriles, era parte del espectáculo que nos traían allá desde el redondel de Coneja. Definitivamente, y aquí observamos a Yulisa de Barranca Punta Arenas haciendo muy pero muy bien las cosas y quedando en un segundo lugar, Jorge. Así es, pequeñito el espacio, pero estas muchachas saben hacer muy bien las cosas. Ahí la vemos por el segundo, tercer estañón y llegando a la meta. Botaba ese último estañón.
varias muchachas, Alonso, representando esta disciplina. Qué crecimiento han tenido los barriles y bueno, de gran manera las muchachas haciendo esta disciplina, un deporte que disfrutan muchísimo y que, como lo hablábamos, Alonso, un crecimiento increíble. Definitivamente los tres barriles, el deporte que está creciendo en Costa Rica, y muchas, pero muchas damas compartiendo con nosotros. Esta otra joven desde Puriscal también en ese escenario compartiendo, Mariela Villalobos, luciendo ese lindo caballo, excelente la carrera. Ese día como invitada Tiffany Chávez, Jorge. Sí, aquí vemos también a Kimberly Serrano. Botando el primer estañón, pero de gran manera el segundo y el tercero. Ahí está Tiffany Chávez, precisamente la dedicada a la cabalgata, la barrilera Premio Tauro como la mejor de Costa Rica, dando espectáculo en el redondel de Conejo, previo a lo que iba a ser la monta de toros, que veremos más adelante aquí en su programa Risol TV. Así es, Jorge, muy pero muy bonita la presentación de estas barrileras, y también mencionar, Jorge, que muchas participantes de la zona de Barranca, Punta Arenas. Así es, Alonso, es una disciplina que se está propagando por todo el país y bueno, qué bien que tantas mujeres vengan a participar de este lindo deporte como lo son las carreras de barriles. Y ahora sí nos vamos a los toros, nos vamos a compartir ahí. Qué bien que la está pasando la familia en espera nada más de la jugada número uno, Jorge. Así es, Alonso. Bueno, y amigos, invitarlos a las fiestas de las juntas de vangares del 14 al 18 de diciembre. Organiza la Cruz Roja, fiestas que inician el jueves 14 con una corrida totalmente gratis, donde estará el Coco de J.C. Salazar, toro que ganó la Copa Zapote, además de más toros reconocidos. Viernes 15, toda la planilla de Aset y sus ganaderías como Hacienda Las Palmitas, Beta del Monte y Hacienda Santa Rosa. El sábado a partir de las 12 mediodía, el gran tope. Desde ya pueden adquirir sus inscripciones en preventa por solo 10,000 colones. Recuerde que el día del evento, el día del tope, costarán 15,000. A las 7 de la noche, ese mismo sábado 16 de diciembre, vuelan las águilas. Gracias a Mega Super, que las trae el grupo Show, con las ganaderías Hacienda Las Palmitas y Hacienda La Tormenta. Los toreros enanos estarán ahí presentes. Y el domingo 17, con Aprosal, trae el campeonato de monta con el grupo de monta Los Nicollanos y las ganaderías Rodríguez y Hacienda La Montaña, Premio Tauro a la mejor ganadería del país. Y el gran cierre lo trae Volpa Supermercados el lunes 18 con Cañeros al Extremo y las ganaderías Pepe Chavarría, Ganadería Mi Tata y Rigo Cordero. Así que, Alonso, las fiestas están garantizadas en las juntas de avangares del 14 al 18 de diciembre. Recuerde, fiestas organizadas y a beneficio de la Cruz Roja Costarricense de las juntas de avangares. Así es, Jorge, que la invitación, porque nos vamos para las juntas de avangares del 14 al 18 de diciembre. Seguimos compartiendo este lindo evento allá donde Coneja, del pasado domingo, donde estuvieron el público, la pasó muy pero muy bien, Jorge. Claro que sí, ahí se arma la montadera, lo grande. Aquí vemos este jinete que no puede, donde se prueban toros, Alonso, se traen toros también ya jugados, de todo se vive, es una emoción. Y bueno, la adrenalina, y que oiga, qué torito más bueno, buen futuro lleva, Alonso. Definitivamente sale con potencia y le hace el cambio a la izquierda y el montador no le adivina el juego. Aquí tenemos este otro torete también con este jinete haciendo los primeros pasos y compartiendo con este público. Así es, Alonso. Y bueno, amigos, recordarles Risol TV, el programa de las finales. Este fin de semana viaja hasta Puriscal a la gran final de la Asociación Taurina Puriscaleña, domingo 26. Recuerden, ahí estaremos presentes gracias a Pollos Melanie. Así que Risol TV rumbo a Puriscal, a una final más de los campeonatos de monta de nuestro país, en la última del año, Alonso, donde estaremos presentes y les traeremos aquí en Extra TV Canal 42 el viernes a las 7 de la noche todos los pormenores. Pero los invitamos a asistir al redondel, apoyar esta gran asociación que viene haciendo muy bien las cosas, y ganado bueno, bueno va para esta gran final, Alonso. Diferentes ganaderías vamos a estar viviendo, y qué lindo toro estamos observando en este momento, un toro definido a las redonderas, bien sentado el jinete hasta el momento, domina la jugada, Jorge. Hoy
Oiga, Alonso, qué buen toro. Muere en su estilo redondero, definido y excelente el jinete que va con cada uno de los movimientos de este lindo toro negro, paludo, excelente. Sale el otro toro, este Careto, que se va un poquito más confundido, pero bueno, excelente también el espectáculo que brinda todo el público que se hizo presente allá en el redondel de Coneja. Ricardo Jiménez, una vez más, agradecerle el apoyo, agradecerle la confianza que tuvo en nosotros en Risol TV. Alonso, se nos va el tiempo, se nos va el programa, pero invitarlos, pueden vernos en YouTube, aparecemos como Risol TV, o búsquenos en Facebook también, déjenos su comentario, eso es importantísimo para nosotros. Con esta jugada, amigos, me despido, soy Jorge Solís y nos vemos el próximo programa, Risol TV, viernes 7 de la noche. Así es, mis amigos, hasta el próximo viernes. Alonso Alvarado les dice gracias.